enviar, al empezar este bloque, un saludo muy especial a don Emeterio Rejala y a su señora. Hoy se acercaron a nosotros y nos saludaron. Estábamos con nuestro productor, Blas López, quien en realidad, Blas López, a quien no lo vemos en pantalla, es el verdadero número 10. Jala ya pupaitea la coprograma, pe. Blas López, nuestro productor, quien a la vez es periodista del diario ABC Color. Todos los compañeros también que están trabajando en la parte técnica. 0971-444-200. Vamos a leer unos mensajes y luego vamos a desarrollar la siguiente historia. Tortolero Yeuma. Peña Tendente, que nada. Muy lindo el programa. Les deseamos éxitos y bendiciones. No nos perdemos ni un día, dice la familia Arévalo de Bellavista Norte. Familia Arévalo, no Arévalos. Desde Pilar también nos escriben. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Hola, Crimen y Castigo, todos los días tomando mate y mirando tu programa, excelente. Te felicito, esos bandidos asesinos merecen la pena de muerte, dicen desde Itacurubí de la cordillera. Ojalá castiguen a todos los casos de robo de animales, nadie hace justicia a tantos casos, dice. ¿Y sí? Pasaron dos puestos policiales y nada hicieron. Este caso ocurrió en Fuerte Olimpo y nos denuncian también otra rosca mafiosa. Vamos a tener en cuenta también aquello. Cuando quieren pillar una marca que no figura en la guía, pillan, aunque sean 500 animales y no 90 nomás. Y no estoy exagerando, dice. Hablando de la gente de Colcat, salvo que hayan otros motivos. Y ahí ya ven ustedes cómo escribe, ¿verdad? Desde Concepción, saludos. Los funcionarios públicos están metidos. Saben todos. Acá hay caso de abigeo que no se investiga. Los fiscales no hacen nada, dice este otro mensaje. Esto se llama en la jerga popular saqueo y muerte. Lo que pasó en el Chaco no tiene perdón, no tienen perdón estos delincuentes, dice esta otra persona. Excelente el programa, estamos viendo en Minga Guazú. Soy la señora Juana. Saludos, señora Juana. Sí, pero ¿por qué Senaxa no le pidió la complementaria a OPE a la YAEA? En realidad, en el tema del papeleo, no es luego, sí, es importante. No podemos perder de vista el crimen en sí, pero sí, por eso decíamos tres puntos: el asesinato, La mafia del abigeato y la corrupción que facilitan estos hechos. Bien explícito desde Areguá, dice Juan Ojeda. Gracias, don Juan. Les veo todos los días cómo la policía pudo llegar a atrapar al capataz en el inquilinato, Oscar de Lambaré. ¿Y por qué se les avisó que estaban ahí? Muy didáctico todo, dice el comisario general Castro Guillén, excomandante de la policía. Un abrazo, comisario. Jaupe, van espectacular el programa. Estoy viendo en Ayola, Misiones. ¿Cuándo me vas a enviar un dorado? Y por acá, amigo, desde Ayolas. Saludos, dice Emilio de Santa Rita, nos escribe también. Estoy viendo en General Aquino, el departamento de San Pedro, me imagino. Excelente la didáctica y narración, Iván, dice, ya es un vicio asistir al programa. Escuché que el dueño del frigorífico no va a ser imputado y compró animales producto de robo. Ese pero no es reducción. Importante punto, pero es lo que decíamos. Los animales llegaron al frigorífico con documentos en regla. Senaxa para el problema, Ina. Nos encanta el programa aquí en Limpio, El Palmar. Edgar Insfran y familia, dice, todo el día ningo vemos. Sí o sí están implicados los funcionarios de Senaxa. Tiene que pedir la complementaria de las guías. Y esto por lo visto entienden nada. Buena, ese Cristian del Capataz, ahí ya no pude leer el último mensaje. Muchas gracias a todos los que nos escriben al 0971-444-200. Vamos a tratar de leer más antes de cerrar el programa. Bueno, tortoleros. Ustedes saben qué son los tortoleros. Tortoleros eran antes los que rompían los vidrios de los vehículos, las ventanillas para robar el autorradio. ¿Se acuerdan? A usted señora, a ver, de 40 años para arriba habrá sido víctima de tortoleros. Después los tortoleros, doña Moderniza, ya no rompían toda la ventanilla, sino un boca índice y retiraban a sí mismo la ventanilla para robar cosas que nosotros dejamos habitualmente en el vehículo, maletines, computadoras. Algunas tus platas, ambas ya, ¿verdad? Bueno, los tortoleros son un flagelo que están castigando día a día a nuestra ciudad capital y en todas las principales ciudades. Este es el video de un atraco, de una tortoleada ocurrida en la noche del 28 de junio pasado. Esto es cerquita del Club Rubio Ñu en Santísima Trinidad. Dos hombres llegan ahí. Esa camioneta estacionada pertenece a una ingeniera agrónoma, una joven y sacrificada trabajadora que desarrolla sus funciones en el interior del país. O sea, se va a trabajar de lunes a viernes, a veces sábado y domingo, cada que tiene tiempo viene a su casa. Este vehículo es su herramienta de trabajo.
se acercan dos tipos, revisan, o el internet, va, por ahí va a ver. Uno ya saca una maleta y después saca otra. Fíjense lo que sacaron. Tranquilamente. Y ahí ya se ve que la ventanilla trasera izquierda quedó rota. Sí, porque rompieron esa ventanilla y robaron lo que había adentro. Y ahí fíjense a ese delincuente que está linterneando. Pe mañana y po pe mañana. Ya os llamo ahí pe vehículo. Ahí se acerca y ahí toca otra vez la ventanilla. Sí, ahí tocó de vuelta, ahí saca, retira la mano izquierda. La mano izquierda, fíjense. Ahí otra vez tocó. Y ahí le dice, no, hazme algo. Para cuando eso, ellos ya habían roto la ventanilla. Bueno, ¿qué pasó? Hola, policía, un agente UPP. Agentes de criminalística llegaron a la escena. Inspeccionaron la camioneta. Ahí está. Con la mano izquierda tocando. Llegaron agentes de criminalística. Inspeccionaron la camioneta. Y levantaron una huella dactilar. Bueno, en realidad varias muestras porque huella dactilar y napella poco alguna cosa de puta pape ñan de. Esa es esta pepe. Ñan de poré. ¿Me pueden mostrar acá un ratito? Le quiero mostrar más a la gente que no entienda. Ñan de pora pues cueré. Cuá, por ejemplo. La secuaja. Cuá poco seco bote vasore. Ahí y ahí se queda impregnada mi huella dactilar. Cuá. Ñan de huella dactilar. Se queda ahí. Así, ahí está. Esto, por ejemplo. Ahí yo agarro, ahí la secuainú de casado. O sea, saluda a mi señora que está viendo. Si está viendo, ¿verdad? Bueno, ahí al levantar, automáticamente acá se quedan mis huellas dactilares. Eso es lo que hicieron los policías de criminalística. Vamos a suponer que esto sea el parabrisas, la ventanilla rota de esa camioneta. ¿Y saben cómo levantan? Con un adhesivo tipo cinta scotch, ya sube. Pegan y al levantar, o sea, más la huella dactilar. Se recogieron varias muestras de esta camioneta atracada. House por ahí te digo, Inte. Demasiado bien quedaron las huellas por esta camioneta acá. O ya ese jape. Y por apu y cuero, puta pase. Policías de robo y hurto de investigaciones de Asunción siguieron las pistas y con este video. AFIS, sistema automatizado de identificación dactilar, se llama. Un moderno equipo que tiene el Departamento de Criminalística de la Policía, que es el que precisamente analiza nuestras huellas dactilares. Y como también quedaron impregnadas las huellas sobre este vehículo, TAS, o sea, la sistema PPTI, era un nombre, Hugo Gabriel Romero. Y esto es una prueba científica, no es que los policías nomás dijeron. Saltó. Las huellas encontradas sobre la camioneta corresponden o son coincidentes con las de Hugo Gabriel Romero. Tiene 25 años. Enseguida vamos a pillar. Científicamente, pero científicamente comprobado, Ina. En Estados Unidos, en todos lados, crímenes, magnicidios, se resolvieron con las huellas dactilares. O sea, ¿qué más prueba que una huella dactilar? Él fue apresado. El domingo de noche ya le agarraron. En Barcequillo, San Lorenzo. Jamás, pues eso usted me dirá, ¿verdad? Va, lo agarramos. Y sí, bien por los policías. 2 semanas y cosas, porque y le agarraron. Hugo Gabriel Romero. Este video del asalto fue muy viral, muy promocionado en las redes sociales. Bueno, ¿saben qué pasó? Con este día. La fiscal María Teresa Ruiz Díaz Acosta, le liberó. Dice la fiscal que ni siquiera vio el video, o sus funcionarios dijeron que ni siquiera vio este video. La fiscal no considera que las huellas dactilares, o sea, desechó una prueba científica y le dio la libertad al supuesto tortolero. El tortolero, supuesto, este sería Hugo Gabriel Romero, dijo, se quedaron pico mis huellas por la camioneta, Y le pidieron explicación, dice, yo trabajo en un surtidor, soy playero. Y yo le cargué combustible, por lo visto, a esta camioneta, dice. Y por eso nomás se quedaron mis huellas. ¿Qué dice la víctima? Sí, efectivamente, yo ese día, venía del interior de mi trabajo, me quedé a cargar combustible en una estación de servicios. Pero no del emblema en el cual trabaja él. Y además,
La víctima, la ingeniera agrónoma, pidió factura. Y en la factura figura que la persona que le cargó combustible es una mujer. O sea, otro lado hay teointe ahí. Estamos llamándole a la fiscal, a Teresa Ruiz Díaz. Todo el día intentamos hablar con ella para conocer su versión y no pudimos dar con ella. Tratamos de conocer su versión a través de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio Público. Ellos tampoco pudieron contactar. Blas López, nuestro productor, me está diciendo acá por el auricular que está llamándole y que no contesta. La fiscal María Teresa Ruiz Díaz Acosta, titular de la Unidad Penal número 1 de la Fiscalía Barrial 7 de la Capital. Entonces, ¿qué dice la policía? Va a la olla poeta. ¿Qué más vamos a hacer? Una prueba científica le entregamos. Sus huellas, un elemento contundente, irrefutable. Y le liberó otra vez. Entonces no sabemos más qué hacer, dice la policía. Marán Laro llega a Rabeta. ¿Para qué vamos a forzarnos más? 2 semanas le buscamos. ¿Y para qué vamos a forzarnos? Y tienen razón, su amigo. Ella ya te chocará. Tienen razón. Le buscaron 2 semanas, le agarraron, le presentaron. ¿Y saben qué? Otro detalle. La fiscalía le liberó hoy y dijo, de acá nomás lo ya andate a tu casa. El procedimiento es que las personas liberadas regresen a la comisaría o a la unidad policial donde estuvieron detenidas, ahí se les ficha y se le abra un acta de que se le entrega su libertad. Incluso algunas veces se le hace una inspección médica o se le abra un acta para certificar todo. No, la fiscalía le dijo al detenido, de acá nomás ya andate a tu casa, no hace falta más ni que te vayan investigaciones. Esta es nuestra justicia. Javier Panza, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué vamos a tener el noticiero central de ABC hoy? Es posible. ¿Quién picó es esa fiscal, Iván? María Teresa Ruiz Díaz Acosta, titular de la Unidad Penal número 1 de la Fiscalía Barrial 7. Escuchaste la historia, Javier, ¿viste? María Teresa Ruiz Díaz Acosta. Estamos llamándole y no atiende tampoco. Estoy anotando. ¿Eh? En una de esas me encuentro con ella con un caso, ya voy a saber, Iván. Es que la ingeniera agrónoma, la víctima de este atraco, dice, yo no sé más qué hacer. Es el mismo tipo, tiene la misma contextura. Ah, ¿viste el detalle? Se cortó el pelo ahora el muchacho. Pero tiene la misma contextura, la misma altura, todo. ¿Sabes qué? Sí. Iván, tantas veces el Ministerio Público se nutre de lo que los policías terminan investigando, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y siempre exigen calidad y exigen mucho los fiscales, porque a muchos no le dan la capacidad para investigar. Entonces usan como base lo que la policía investiga. Y en esta ocasión termina desechando lo que les habrá costado conseguir. Vamos a ver qué dice Sandra Quiñones, la fiscal general, porque ahí en el pasillo de la fiscalía los policías escucharon decir a esta fiscala, ¿por qué lo que tanto interés para aclarar este caso, Ñande, con medio poniendo en duda la investigación? ¿Cómo? ¿Qué para lo que tienen ustedes acaso con este caso? ¿Por qué lo que están tan interesados en aclarar esto y otros no? Así más o menos es lo que dijo supuestamente la fiscala. Bueno, les invito porque en minutos vamos a abordar varios temas, Iván, como por ejemplo el caso de los taxistas. ¿Por qué levantaron la medida de protesta? ¿Consiguieron lo que querían? Todos los detalles hoy, después de una jornada de bloqueos y de impedir el paso sobre Mariscal López a la altura de la municipalidad específicamente. Y además, juró Raúl Torres Kimser, el ex ministro de Corte, como miembro del Consejo de la Magistratura. Imagínense, él ahora va a tener voz y voto para decidir quién va a ocupar el cargo de magistrado. Recordemos nomás algunos de los antecedentes de lo que publicaba ABC Color, el historial de cómo ingresaron sus hijos a la función pública y, por si fuera poco, cobraban salarios sin trabajar, según la denuncia. Se abrió investigación fiscal sobre los hijos. Quedó dormido ahí en el 2016 ya, Iván. Bueno, de estos temas nos ocupamos hoy en ABC Noticias Central. Vamos a estar expectantes, Javier. Nosotros, a la vuelta del corte, entramos a la última parte de Crimen y Castigo.